Creo que ahí estamos on, ya de nuevo, me parece. No, igual no pasó nada porque pedí pausa técnica. Así que se van a quedar todos con la duda. Mientras pausé la partida igual en el 0:30 para poder arrancar con las presentaciones y con todo como corresponda. Así que tienen un F5, gente, si puede ser. Y arrancamos ya entonces con esto. A ver. A ver si levanta bien, si me confirman ahí en el chat que se ve bien, ya le digo directamente que levanten la pausa técnica. Perfecto. Bueno, Ceci, situémonos, si querés, arrancamos en el 0-0 de la partida y ya le decimos a los chicos que levanten Dale. la pausa. Mejor, dale, El dale. 0-0 y hacemos las presentaciones y todo. Como si aquí no hubiera pasado nada, arrancamos como un viaje en el tiempo, gente. Deme un segundo que le aviso a Gaby ya que levanten la pausa técnica nomás. Y seguimos entonces, ahora sí, con la partida. Arrancamos 0-4 entonces. Y arrancamos con las presentaciones. Del lado rojo superior, perdón, del lado azul superior y derecho tenemos a la escuadra de Rising Esports con Baluxita en el carril superior con Jax. A Cookie Express, ahí, jungla nueva para las chicas de Rising con Rek'Sai. En el carril central a Lumina con Orianna. Y en el carril inferior tenemos a Mérida y a Mew con Sasha y Morgana respectivamente. Perfecto, y en el lado izquierdo azul tenemos a las chicas de Edelweiss, a Blux en el carril central con Syndra, en el carril superior a Renekton con a Havda con Renekton, en la jungla a Nati con Jarvan y en el carril inferior a Puffy y a Pinku con Virus y Virus, Varus y Karma. Sí, se Bueno. puede convertir en un virus ese Varus, te digo, de acuerdo a cómo le vaya en la partida. Suele ser bastante molesto con ese pokeo bastante intenso, aunque en esta situación de la vida estar hablando de virus es un poco fuerte. Pero bueno, veíamos un arranque medio extraño, ¿no? Porque nos tienen acostumbradas a las cinco puntas en general en todas las partidas, pero veíamos a las chicas de Edelweiss iniciando fuerte ahí en el carril superior. Parecía que iban todas juntas para buscar a Baluxita, que no se la cruzan al final. Pero ojo, porque esto le permite a Rising posicionarse muy adentro, cerca de esa mejora roja. Ojo con esto, Ceci. Sí, totalmente. La verdad que se viene tensa la Iniciación sobre Nati, que cosa. recién Estamos se van a ahí. Ignite. Primera Empieza. sangre entonces para esta Morgana ahí en el carril inferior. Un inicio que parecía fuerte para Edelweiss porque se iban a buscar de lleno a Baluxita, pero esto les dio el tiempo por ahí de no tener visión, ¿no? Cerca de la mejora roja, de que pudieran entrar todas las chicas de Rising cómodamente ahí y se hicieran entonces de este debut en el marcador a su favor. Totalmente, lamentablemente se fue para el soporte la primera sangre, pero bueno, igual sirve, por supuesto, es una bonificación de oro más. Así que bueno, lindo comienzo por ahí para las chicas de Rising, pero no está nada dicho. Ahora toca farmear y en el carril inferior mete algo de presión este Varus en manos de Puffy. Sí, ambas jungleras igualmente perdieron sus destellos ahí y nadie más perdió hechizo invocador, así que ojo porque mirá ya Pinku la presión que empieza a ejercer con ese pokeo intenso, ¿no? Que le permite de Karma. Vos fíjate que antes nos deleitó también con una cena bastante agresiva, metiendo en el carril superior. Baluxita que conecta ese aturdimiento sobre Yao, un intercambio bastante parejo. Parece que esta línea superior va a ser distinta a las que nos tienen acostumbradas, un poco más pasivas, ¿no? Porque ya se están dando con de todos desde los primeros minutos de la partida, Ceci. Parece el carril central, te digo. Es increíble. Lumina igual le está dando con todo a Blux, Ojo, ahí en el carril central pobrecita, muchísimo pero daño la recibe. Lumina reviene. tiene que utilizar su destello de manera defensiva para poder zafar, pero Media, mientras tanto, está perdiendo muchísima vida. Puffy, que tiene ganas de ejecutarla, pero no puede. Y termina ahí encarcelada por esta Morgana que le corta el avance. Pensé que Puffy iba a flashear para llevarse la vida de Mérida, pero decidió no hacerlo. Tenía todavía viable su destello, aunque había perdido su curación. Ojo, en el carril central están en muy poca vida. La verdad que esta partida arrancó con todo. O sea, si no podemos ni respirar.
súper agresivos. Se adentraba Jarvan, en este caso, en el carril central, pero no se podían llevar a Lumina porque estaba bajo torre. Por supuesto, súper segura, no iba a sufrir mucho daño. Y bueno, muchísima presión en el carril inferior. Está Rek'Sai ahí llevándose el escarabajo, nada más ganando visión, y se acerca a Pinku. Sí, guarda que la vio y le pegó un poquito, recibió bastante daño. Bueno, mientras tanto, comparando un poco los últimos golpes, no tenemos demasiadas diferencias realmente en ningún lado. Está todo bastante parejo por el momento, aunque hay una leve ventaja en favor de este Rerenkton en el carril superior, que también la está jugando muy agresivo. Realmente todos los carriles están con toda la energía contenida, ¿no? De que teníamos que empezar 9 y media y arrancamos a las 10 y cuarto más o menos. Ojo ahí, recibiendo muchísimo daño. Cookie Express rota todo el equipo para protegerla, pero no llega a caer y termina cayendo a manos de Puffy. Pingu, que tiene muchísimo daño también encima, pero termina flashando también Mew para poder zafar. Ojo, que está muy poca vida, a ver si esa flecha termina de conectar o parte de Puffy, pero no se logra posicionar y mientras tanto no deja de castigarla. Mary no le permite ese posicionamiento tranquilo, aunque ahí conecta esa flecha penetrante. Y ojo que bastante daño, y encima se quedó con el Blue Puffy, así que va a ser un poquito intenso. Ay, 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 lo que es esto, la verdad que no se puede creer. Ya veíamos ahí a Varus utilizando sus hechizos de invocador finalmente. Pero bueno, no se los pudo llevar, no se pudo llevar a Mérida. Guarda ahí Lumina nuevamente, que no cuenta con su destello. Inicia directamente Blux, que le mete muchísimo daño. Nati también se acerca, destello ofensivo de parte de Blux para conectar el básico. Y porque no tiene mano, termina cayendo a manos de Lumina también. Y es un uno por uno ahí en el carril central. Ay, Dios, la intención estuvo buena, pero lamentablemente se podría decir que malió sal un poco, la verdad. Creo que bueno, sabía, no se la llevó. Creo que sabía que iba a caer igualmente, pero ojo porque Blux tiene disponible su tele porque lo va a utilizar, así que no va a perder ventaja en ese posicionamiento de la línea. No así Lumina, que no tiene teleportación, tiene purificación, lo que le sirve para sacarse un poco el CC de encima, pero en esta situación, realmente en lo que hace a farmeo o a rotaciones, Blux va a sacar un poco más de ventaja. Exactamente, y bueno, ya tenemos el primer dragón de la partida posicionado, el dragón de los infiernos. Y están tanteando un poquito ahí la visión para ir a buscarlo. Está Syndra, Pinku, que anda por ahí también, ganando más visión. Y mientras tanto, el resto de los carriles tranquilos. Solo queda aturdida Lumina, Ri recibe algo de daño, pero todavía no pasa nada. Ahora, fíjate también un poco en el carril inferior, se va notando esta presión excesiva que mete Puffy junto con Pinku, porque empieza a mermar un poco los últimos golpes por parte de Meria. No demasiado igualmente, que está tratando de mantener la línea ahí cerca, pero así como quien no quiere la cosa, directamente Nati se hace este primer dragón sin contestación alguna, porque por otra parte Gookie 3 estaba cerca del carril superior y no pudo ni siquiera responderlo. Exactamente, y hacen una emboscada acá Pinku y Puffy, me encanta. En el arbusto se quedan y casi que las agarran a Mérida y a Mew, pero no, guarda, no alcanza suficiente. Guarda, haciendo muchísimo, terminan corriendo al lado de Cookie Express, que llega para auxiliarla. No sé qué está pasando ahí en el carril superior, pero Baluxite intenta alejarse lo más rápido que puede, ya de aturdimiento que recibe Lumina por parte de Blux. Ahora sí, definitivo por parte de Blux, y se cobra la vida de Lumina, ahora sí en 1 por 0 en el carril central. Ay, Dios mío, pero acá pasa algo en todas las líneas, chicos. Literalmente no podemos decir todo al mismo tiempo. Es increíble. Blux, que ya se lleva también, parecía que se llevaba una plaquita, pero no, decide simplemente vaquear. Carril superior, la misma situación. Y carril inferior, la misma. Muy tranquilo, la verdad que mucha tensión. Ya era hora de volver y gastar ese oro. Así que nada, la verdad que muy buena esta partida pinta. Sí, la verdad que una partida muy fuerte, ¿no? Con mucha, no sé, con mucha intensidad en todas las líneas, porque recién vamos minutos 7-20 y verdaderamente se están tradeando mucho, y el marcador que está 3-2, el marcador general, no hace justicia a la cantidad de encuentros que estamos viendo por todos lados constantemente. Fíjate, Pinku y Puffy ya en el carril superior habiendo rotado luego de haberse hecho el primer dragón, las chicas de Edelweiss rotan inmediatamente para poder asegurarse por lo menos la presión para poder hacer ese primer heraldo de la partida. Exactamente, lo van tanteando de a poquito. Ya tenemos, bueno, al carril inferior de Edelweiss ahí tanteando un poquito al carril superior. ¿Podrían encontrarse con Lumina? No, parece que no, va a retroceder simplemente. Y Blux y Lumina, que están a full. Blux ya con dos
asesinatos a su favor. Guarda con esto. Sí, 2 asesinatos y una diferencia de 20 últimos golpes que cosechó en base justamente a este teleport que le permitió mantener la web a su favor y el haberla descontado, ¿no? También rota Blue seguramente para colaborar y para seguir soñando en caso que fuera necesario por ese heraldo, pero no va a ser contestado tampoco porque en este caso también Cookie Express está en el lado inferior del mapa, así que no va a haber demasiado para hacer ahí. Ojo, porque vos fijate que la presión no cesa ahí en el carril superior ahora por parte de tanto tiradora como soporte. Sí, la verdad que tanto Puffy como Pingu están metiendo un daño importante, no los dejan respirar a Mérida y a Mew, pobres. Y bueno, tenemos en la zona del río de la jungla, por ahí tanteando un poquito a Java, al jungla que está a punto de tener la bonificación roja. Y Jax ahí, Baluchita y Java que se están encontrando de a poquito en el carril inferior. Sí, guarda aturdimiento, conecta nuevamente Lux, hay que tener mucho cuidado porque está recibiendo muchísimo daño y esa definitiva que no termina de concretar, pero la deja un poco atrás a Lumina, no va a tener que farmear con bastante cuidado. Tiene disponible su definitiva igualmente, pero no puede iniciar si no hay presencia de la junglera tampoco en este momento porque está en muy, muy poca vida. Entonces, bueno, va a tener que tirarse un poco para atrás o incluso evaluar si vaquea o no, podría ser una posibilidad también. Y mientras tanto, Lux aprovechando, no le quiere dejar de empujar la línea. Exactamente, y bueno, veíamos ahí un teleport defensivo por parte de Renekton que se acerca porque tenía el carril inferior encima, pero va simplemente farmear tranquilo, no va a tener ninguna amenaza por el momento. Blux y Lumina siguen ahí en pelea y cuidado con las placas que van a tener Puffy, Nati y Pinko en el carril inferior. Sí, placas y torre te diría, porque ya luego de haber desenvuelto 2 placas ahí, liberan al heraldo en el carril inferior que va a terminar concretando con la primera sangre de torre en favor de las chicas de Edelweiss. Entonces, Ceci, que empiezan a gestionar una ventaja más consistente todavía en esta partida, ya con 3K de oro arriba. La verdad que están pisando fuerte Edelweiss el día de hoy. Me gusta cómo están jugando. La verdad que no tan tranqui porque están metiendo una presión importante, pero les está saliendo bien dentro de todo. La verdad que se ve la superioridad por el momento. Hay que ver cómo responde, por supuesto, Rising, que no tenemos duda que va a responder fuerte. Pero bueno, quizá un poquito más de coordinación de la jungla, el carril central por ahí que necesita algo de ayuda. Y bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Gracias, Iván, ahí por el raideo. Bienvenidos a todos los que vienen acá de parte de Iván, seguramente para apoyar a Blux, si mal no recuerdo. Pero bueno, acá estamos entonces en este primer encuentro, minuto 11 ya de la partida. Y vemos que trata Edelweiss de concentrar su dominio por todos lados, ¿no? Pero no están dejando de farmear las chicas de Rising, así que todavía hay respuesta posible. Todavía la partida está muy, muy, muy nueva, digamos, recién arrancamos, estamos en los primeros minutos de juego, así que hay que ver cómo se presenta esto. Todavía no tuvimos una pelea de equipos consistente donde se pueda mostrar el potencial de la composición de Rising, justamente en este sentido, con esta Rexa y con esta Orianna, con la definitiva también de Mérida. Ojo, ahí iniciación fuerte, definitiva por parte de Orianna, recibe mucho daño finalmente Goku 3, que intenta tanquearse todo, terminando utilizando su definitiva y cae finalmente a manos de Pinku, porque bueno, no tuvo el acompañamiento del resto. Cataclismo por parte de Nati, que mete muchísimo daño. Mew, que va a terminar cayendo, ¿o no? Parece que sí, ¿no? Que zafa muy poca vida, pero Nati la va a perseguir y ¡no! Se le escapó. Se le escapó, pero no se le escapó nada, porque llega Java y termina ejecutándola y parecía que iba a zafar, pero no. Ese Renekton buscaba sangre por todos lados y logra hacerse finalmente con un asesinato doble. Buena rotación por parte de la carrera superior de las chicas de Edelweiss, que se hace con esa ventaja y garantiza el segundo dragón para su equipo. Precioso, la verdad, hermosa. Bueno, ya estamos notando una gran ventaja, ¿no? Por parte de Edelweiss, que parecía que agarraban a Lumina por ahí también. ¡Ay, Pinku! Está a full, ¿eh? La verdad, un daño importante está haciendo. No dejan descansar. Baluchita, que también, ojo, está llevándose una placa más en el carril superior, bastante tranquila, sin ningún tipo de respuesta. Y a Blux, que la vemos simplemente vaquear ya cargada de oro y va a venir con nuevos ítems interesantes también. Sí, tal cual. Vemos que bueno, esta diferencia de oro se empieza a concretar un poco más en la itemización. Ahí mostramos un poco el oro individual para que lo puedan tener en vista.
No es muy, por ahí muy sustancial la diferencia en ninguno de los carriles, pero sí hay un poquito en todos lados, ¿no? Y en definitiva, ojo también, bueno, en el carril central es un poco más, por ahí más consistente la diferencia, pero es como que todas las líneas han tenido bastante ventaja, han podido aprovechar bastante ventaja, entonces esta diferencia de 4K de oro que vemos en el marcador general está desparramada en realidad en todas las participantes del juego. Exactamente, la verdad que vemos una diferencia importante. Bueno, mientras tanto, tranquilo el asunto, la verdad que no. Ojo, no hay mucho ahí que hacer más que sobre Yao por parte de Baluchita que termina aturdiendo, pero recibe muchísimo daño. También Cookie Express va a caer, ya va finalmente a manos de Cookie Express. Se acabó entonces para este Renekton en el carril superior. Ojo, ahí que cae Blux metiendo muchísimo daño. Y Nati termina cobrándose la vida de esta Rek'Sai, pero va también caer Baluchita. Ahora a manos de quién va a caer, no sea manos de Blux, efectivamente, que está muy cómoda en esta partida, que ha rotado muy, muy sabiamente ahí para proteger a sus compañeras también y para seguir sacando ventaja de esta situación que por el momento se le presenta bastante, bastante favorable en la carrera central de Edelweiss. Y la verdad que sí, está a full ya con 350 de oro de recompensa, bastante, bastante cargada, todos se la quieren llevar. Bueno, muy muy interesante cómo va esto. La verdad que ya podrían adentrarse a tirar el carril central. Las chicas de Edelweiss están tratando, por supuesto, que va a defender Rising. Tenemos Lumina y Pinku ahí tratando de encontrarse, pero por el momento no. Y sigue nada más esto con Torre. Efectivamente, realmente está pegando muchísimo. Hay una flecha que le bajó un tercio de vida prácticamente a Mérida, así que hay que tener cuidado porque aparte es una habilidad que tiene mucho rango, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con el posicionamiento. Ojo, ahí Baluxito que se tira de frente directamente contra Blux, termina flasheándole ese aturdimiento. Le mete bastante daño, pero tiene que replegar porque ya venían a auxiliarla inmediatamente. Está rotando muy rápido la escuadra de Edelweiss justamente porque está este segundo heraldo de la partida que podría ser de ella. Exactamente, ya empezamos a tantear un poquito el heraldo, lo iniciamos. Y bueno, Edelweiss que se lo quiere llevar, pero podríamos llegar a ver una respuesta de parte de Rising. No, no, sin respuesta por parte de Rising porque era medio un suicidio meterse a contestar ese heraldo. No hay mucha diferencia de level entre las jungleras, pero así todo es bastante difícil porque justamente la composición de Edelweiss tiene CC también instantáneo, ¿no? Entonces es difícil para una Rek'Sai y entrar y tratar de robar de alguna forma, sobre todo si no hay superioridad de nivel, fundamentalmente por el smite. Pero bueno, terminan dejándolo finalmente y tratan de apostar un poco al farmeo y a frenar un poco la partida, a que este Jax se pueda ir vistiendo, pueda ir sacando un poco más de ventaja, a que puedan encontrar alguna oportunidad para plantear una pelea de equipo favorable. Exactamente, pero bueno, hay que tener mucho cuidado porque tenemos algún que otro campeón que en el juego tardío se va a ver más, más interesante, como es Jax en este caso, Baluxita, que de a poquito ya tiene su sable de aguas turbias. Sabemos que con el robo de vida se va a hacer medio imposible abatirlo, en este caso para Java, que bueno, tiene su ventaja por supuesto, pero bueno, en farm y en kills le podrían dar también la facilidad para llevársela. Lo veremos pronto en los nuevos tradeos que vayan pasando. Sí, sí, tal cual. Vamos a ver con qué nos responde Rising, si es que puede esta partida, porque bueno, es como que Edelweiss de alguna manera está bastante cómodo, ¿no? Y se le va a empezar a complicar cada vez más a Rising si no logra posicionarse de otra manera. Buen escudo por parte de Morgana, buen engage también, pero termina recibiendo muchísimo daño por parte de Nati, que tira directamente en su cataclismo. Ya se defensiva por parte de Mew, que va a terminar cayendo a manos de Nati también. Y ahora sí, tiene como bastante libre, ¿no? El camino para ese tercer dragón de la partida, que parecería que podría ser el tercer dragón justamente para las chicas de Edelweiss. Exactamente, caía ahí Mew, pobre, utilizaba también el destello antes de morir. Y bueno, tenemos el siguiente dragón, ya tercer dragón de la partida, que parece que sí se va a ir nada más y nada menos que para Edelweiss. Sí, igual que Baluxita intenta apretar ahí en el carril superior, pero llega ya para cubrir la torre justamente. Minuto 17:32 de la partida, Ceci. Y Edelweiss parece que se está apurando para hacer los objetivos rápido, ¿no? Hasta el momento no se le ha escapado ningún objetivo de la jungla. Mérida que recibe muchísimo daño por parte de Puffy, que realmente hasta el momento
No ha caído en lo que va de la partida. Ojo, hay Hugo Express que dice directamente sobre Java junto con Lucida, pero recibe muchísimo daño y Java termina cobrándose la vida de esta Rek'Sai, pero también va a cobrarse la vida de Jax, que es un asesinato doble para Rennington en el carril superior. Tremendo, tremendo lo que está haciendo Java. Me parece que no la para nadie, ¿eh? Ya está a full, está cargadísima. Vemos un poco de presión en el carril central. Parece que Pinku y Puffy por fin quieren tirar. Tenemos definitiva de parte de Lumina, pero tranquilo, tranquilo. La verdad que mucho no puede responder, pobre Lumina ahí sola. No, es que está muy difícil realmente de responder porque es muchísimo el daño que tienen. Y ya vimos también que Rennington puede empujar el carril superior de manera solitaria sin ningún problema. Porque, de hecho, fueron a pararla entre dos a Java y no hubo un resultado positivo para Rising en ese intento. Y sigue pullando en solitario, mientras tanto en el carril central se libera el poder del Heraldo para tirar esa torreta, esa segunda torreta en el carril central y continuar el empuje todavía y abrir más el mapa a favor de las chicas de Elba. Es que no llegamos todavía al minuto 20, Ceci. Exactamente, la verdad que está tremendo. Esto ya pareciera que vamos, no sé, 40 minutos de partida. Es increíble. Siendo estas chicas, bueno, Airwise tiene muchísima ventaja. Esto es innegable tanto en oro como en asesinatos. Así que se le está haciendo un poco más fácil la cosa. Vemos buena visión de todas formas de parte de Rising. Esto que no hay que desestimarlo. Y que bueno, van a ir ganando un poquito más de a poco. Por ahora aprovecha Airwise para vaquear. Y acá es donde podría activar un poquito en farmeo y quizá tirar alguna torre de Rising. Sí, va a ser complicado porque, bueno, próximamente vamos a tener el nacimiento del Baron Nashor, que junto al empuje que decíamos muy fuerte que tiene Edelweiss, porque todavía no ha caído ninguna de sus torres, porque Rennington puede hacer un empuje dividido sin miedo a que lo vengan a buscar justamente. Puede ser bastante complicado para las chicas de Rising, que hasta el momento no han podido tampoco pelear ningún objetivo neutral de la jungla, ¿no? Los han relegado todos y eso es bastante complicado porque, imagínate, la presión de Rennington sumado a la mejora del Baron puede llegar a ser de un costo impagable para las chicas de Rising. Y la verdad que va a ser muy, muy complicado. Ya tenemos al varón en la grieta, listo para ser eliminado. Mientras tanto, los soportes que van eliminando un poco de la visión del equipo contrario. Y cuidado con el carril central, que están todos muy cerca y como que viéndose las caras de a poquito. Y en el carril inferior a Baloxita y allá una vez más peleándose por la torre. Sí, tal cual. La vemos bastante complicada la partida para las chicas de Rising en este momento. Recordemos igualmente que esto es al mejor de tres. Así que la victoria de esta partida no nos marca todavía el paso a finales. Pero bueno, vemos a Edelweiss con ganas de repetir la hazaña, digamos, de la vez pasada, ¿no? Porque su roster es prácticamente el mismo que el que había tenido como buscando a Dori cuando se hicieron con el primer campeonato de la Liga Valkyria ya en el 2019. Y ahora vamos a ver que se vienen posicionando muy bien para este segundo campeonato. Así es, la verdad que bueno, vamos a ver cómo sigue esto porque puede crearse tensión. Por acá estamos todos en la zona de la bonificación azul. Baloxita por ahora sola no tiene respuesta para iniciar una teamfight ni nada por el estilo y creo que tampoco les convendría en este momento a Rising arriesgarse a eso. Así que bueno, seguimos por ahora en el carril central juntándose y a disputarse por el Baron Nashor. Sí, guarda también que dentro de poco va a estar saliendo el cuarto dragón, que sería Alma, para las chicas de Edelweiss en este caso. Hay que ver, ¿no? Porque cuando uno tiene Alma de un lado y Baron del otro, tiene que evaluar una especie de pro y contra para ver qué objetivo va a ir a pelear. Rising no está en condición de pelear los dos objetivos a la vez. Así que va a tener que decidir para dónde se mueve o si sigue simplemente el juego que le plantea Elba y si trata de contestarlo. Y la verdad que no deberían elegir el varón. Me parece muy buena la decisión de pelear esta Alma porque si la tiene Edelweiss puede ser imparable, se les va a complicar muchísimo. Pero bueno, van cargaditos de a poco, así que vamos a ver qué pasa. Ya van ganando visión y se van acercando. Guarda iniciación y cataclismo por parte de Nati directamente, que mete muchísimo daño. Está recibiendo Meo entonces, pero va a tener que utilizar sus Sonias ahí. Pero Bucky Express que va a caer a manos de Blux ahí en el medio de todas las
cuadra. Mew que está muy, muy en poca vida y termina cayendo a manos de Puffy con una flecha teledirigida más o menos. Ya que termina flasheando en forma ofensiva y termina cobrándose la vida de Bloxita justamente bajo torre. Parece que Edelweiss no quiere saber más nada ya con esta partida y la van a perseguir a Lumina, que termina escapando por muy poco realmente en coma de vida. Va a tener que alejarse para no sufrir el mismo destino que Mew, que había zafado y termina cayendo a manos de una flecha lejana por parte de Puffy. Mientras tanto, Nati se termina de hacer ese dragón, ese alma que finalmente se va a ir efectivamente para las chicas de Edelweiss. Así es, tenemos el alma de los océanos entonces, más cura para el equipo de Edelweiss. Me encanta esta bonificación, se llevan también la torre del carril inferior y ya están empezando a presionar bastante y no quieren retroceder. Blox, que es casi bueno, que se lleva Lumina, pero logra escapar. Va a recibir mucho daño, esta Rex se va a terminar cayendo a manos de Blox. Justamente estas iniciaciones individuales que está planteando Cookie Express no le están resultando a Rising justamente porque es demasiado el daño que tiene Edelweiss. Justamente, bueno, Bloxita ahí va a ir a buscarla a Java, va a terminar cayendo finalmente otra vez, otra muerte a favor de las chicas de Edelweiss, que justamente estaban por vaquear. Ahí Java decide, me parece, seguir empujando la línea ya con más seguridad. Ya han caído dos jugadoras de Rising, así que va a empujar un poquito más para generar más presión ahí en el carril inferior. Y fijémonos que si se van a plantear un Baron Nashor ahora, tienen bastante ventaja para hacerlo. La verdad que sería lo ideal en este momento. Seguramente lo vemos ya a Nati, a Puffy dirigiéndose a poquito a la zona del varón y Rising sin saber demasiado qué hacer, si arriesgarse a robarlo o no, si iniciaron el teamfight o no. La verdad que tiene una situación muy muy complicada, pero bueno, no hay que rendirse, por supuesto no lo van a hacer, así que también se van acercando a la zona del varón Nashor. Sí, guarda ahí también porque Nati ya tiene un nivel más. Ojo ahí, cataclismo por parte de Nati, Puffy que termina coronándose la vida de Cookie Express. Y ahora sí, realmente, a ver, podrían directamente terminar la partida, pero van a asegurarse ese Baron Nashor directamente. Pues fíjate que tenemos más de 10k de diferencia de oro, 6 torres contra 0, el marcador 18-3, todos los dragones, alma y ahora Baron. Y ahora efectivamente esto sí va a ser incontestable para las chicas de Rising, pero fíjate el cuidado con el que están jugando las chicas de Elba, es que no se van a terminar la partida de una, sino que se van a asegurar el resultado justamente con este Baron. Exactamente, ya tenemos, bueno, la bonificación máxima de la grieta del embajador a favor de Edelweiss. Que bueno, en cualquier momento podrían terminar la partida si quisieran, pero deciden retroceder finalmente y bueno, ponerse, equiparse, ¿no? Itemizarse aún más. Ya vemos a Blux totalmente cargada, por supuesto, con el sombrero mortífero de Rabadón. Ya está, olvídate, con 550 de recompensa de oro. Quien se la lleve es rico, básicamente. Así que vamos a ver que, si tenemos una teamfight o qué va a poder hacer Rising para revertir la situación. Sí, perfectamente. Entonces, muy clean la partida por parte de Edelweiss. Va a estar muy difícil que Rising pueda resolver algo ahora en este momento. Fíjate el daño que tiene Puffy, hay cadenas de la corrupción que conectan sobre Puffy, que termina escapándose muy muy poca vida. Definitiva por parte de Oriana, muy bien planteada, pero no alcanza el daño, se termina quedando corta. Fíjate, Puffy queda a mitad de vida, pero ya se va curando bastante. Igualmente Mew que intenta responder ahí, una flecha que no conecta por parte de Puffy. Estuvo bien planteado recién, pero fíjate que la diferencia de oro, de itemización, de nivel y demás, está cobrándose su resultado justamente ahora. Exactamente, ya Edelweiss no tiene miedo de avanzar, por supuesto que no van a ir a por ese inhibidor del carril central, claro que sí. Y no tienen miedo porque saben que tienen muchísima ventaja para una posible teamfight, así que se adentran también por el inhibidor del carril inferior. Sí, caen entonces los dos inhibidores y van a empezar a sentirse lesionadas ya las torretas del Nexo. Va a caer entonces ya en breve la primera torreta, va a seguramente caer la segunda. Ojo ahí Pinku, que se está tanqueando un poco el daño de la torre, pero no importa porque ya llegan los súbditos a colaborar ahí. La vemos allá va soñando mucho de frente a Bloxita, que intenta meterse pero recibe muchísimo daño. Cataclismo por parte de Sharon, que conecta sobre tres jugadoras de Rising. Asesinato doble a favor de Puffy ahora terminando. ¿Y qué tenemos, Ceci? Tenemos GG el play de victoria para Edelweiss. Efectivamente, primer mapa entonces se nos va para las chicas de Edelweiss, que mantienen el invicto todavía en esta Liga Valkyria, Ceci. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos en el segundo juego, qué es lo que va a pasar después.
Porque, bueno, recordemos que es al mejor de tres esto, así que veremos qué pasa. Si es que en el segundo game Edelweiss repite la hazaña y logra hacerse con el pase a final directamente invicto, o Rising logra contestar esto y nos llevan a un tercer juego. Exactamente, que bueno, sería lo ideal para el show, ¿no? Queremos ver que sea peleado, por supuesto, llegar a los tres games, pero bueno, veremos cómo se manejan ahora, teniendo en cuenta los Pixie Bands anteriores también, muy importante esto, a ver si alguno de los champs que vimos recientemente es baneado en la próxima partida. Y bueno, veíamos a algunas jugadoras por ahí en el chat, un saludo a Blux, a Pingu que andan por ahí, saludos chicas, y nada, felicitaciones por la primera partida, pero esto sí. Así es, esto sigue. Igualmente vamos a dar unos 5 minutitos de pausa para que las chicas se recompongan, vayan a tomar algo, charles con sus coach y demás. Y nos estamos viendo entonces en 5 minutos, gente. No se vayan a ningún lado, que hay más Liga Valkyria dentro de un ratito. Tones. Stake that one there. Good job. I'll leave this one over here for you. One more.
don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie.
ist nur eine schmale Brücke. Die Ufer sind Vernunft und Trieb. Ich steig dir nach, das Sonnenlicht den Geist verwirrt. Ein blindes Kind, das vorwärts kriecht, weil es seine Mutter riecht. Ich finde dich. Die Spur ist frisch und auf die Brücke. Tropft dein Schweiß, dein warmes Blut. Ich seh dich nicht, ich riech dich nur, ich spür dich ein Raubtier, das vor Hunger schreit, bitte richt dich meilenweit. Du riechst so gut, du riechst so gut, ich geh dir hinterher. Du riechst so gut, ich finde dich so gut.
Viene de las chicas de Edelweiss. Esto es lo que me sorprende un poquito. Han decidido este ban que podía ser en base al game anterior. Tenemos también el ban de Rakan y finalmente el pick de Ahri y de Caitlyn para el carril inferior de Edelweiss. Sí, ojo, bueno, nuevamente Puffy utilizando a Caitlyn, que ya la ha usado en varias partidas en esta liga. La hemos visto bastante seguido, un jarraseo bastante constante con sus ataques básicos, realmente abusando un poco del daño de este personaje, el rango, perdón, del personaje, que por ahí no tiene un rango tan explosivo como lo tiene Varus, que esta vez lo vamos a ver en las manos de Mérida, Ceci. Me encanta que se haya invertido la situación, que ahora Varus y Karma estén en el carril inferior de las chicas de Rising. Esto le va a dar un poco más de picante a la segunda partida, la verdad que se ve espectacular. Mientras tanto que Edelweiss nos sacaba un Gangplank, que la verdad que muy pocas veces lo he visto en competitivo, me llama mucho la atención el pick. Y tenemos también Band de Fiora y Aatrox. Sí, se invirtieron las líneas, ¿no? Ahí las chicas de Rising van a estar llevando... la línea de Varus y Karma, justamente. Ahora en el carril superior, como vos bien decías, un Gangplank para Java. Otro personaje bastante sustancial. Bueno, le banearon Renekton, evidentemente. No querían ver más ese Renekton en la grieta. Yo también lo hubiera baneado, ciertamente, porque fue un gran problema. Y vamos a ver cómo se mueve esta vez Java con Gangplank, porque creo que el único que tuvimos en la liga fue el de Fakes, la top laner de Isurus, que fue en el debut justamente de la liga cuando abrimos con Isurus, y que fue Fex ahí con su Gangplank contra un Shen, y la verdad se hizo una fiesta realmente, porque fue impresionante la presión que metió, el daño que metió y demás. Lo que pasa es que Gangplank tiene un juego temprano por ahí medio complicado, ¿no? Entonces hay que ver cómo llegar a la itemización suficiente, hay que ver también qué atención se le da al resto del mapa, porque con su definitiva puede ser bastante, bastante útil también, pero ojo porque enfrente se va a enfrentar con el Mordekaiser de Evaluxita, que en la partida pasada estaba baneado, si mal no recuerdo. Exactamente, teníamos en la partida anterior el ban de Mordekaiser, que ya sabemos que Varusita, bueno, lo maneja bastante bien. Y finalmente tenemos a Pinku con Nautilus, también un champ que Pinku maneja bastante bien, la he visto reiteradas veces. Y bueno, es un tanque más que se suma, ¿no?, a la formación de Edelweiss, así que va a estar interesante, muy interesante la cosa. Sí, un planteo distinto que nos viene mostrando Pinku, porque hasta ahora la teníamos con soportes de bastante pokeo, de bastante daño también realmente en línea, y ahora la vamos a tener con un Nautilus que es un planteo distinto, es decir, no va a faltar daño, pero es una composición de un juego tardío fuerte al que apuestan las chicas de Edelweiss, no así el juego temprano que me parece que está un poco más de la mano de las chicas de Rising. Exactamente, sí, la verdad que... Ah, está complicado, la verdad que en esta me cuesta definir un poquito más. Pero sí, yo creo que tienen una buena respuesta a las chicas de Rising en este caso, por la composición, porque sí, quizá al principio se les hace un poco más fácil, y en el juego tardío, bueno, ahí sí se puede complicar la cosa para las chicas de Rising, justamente en contra de Edelweiss. Sí, yo creo que van a tener que explotar la composición justamente antes del minuto 30 de la partida con seguridad, porque después te digo que un Veigar... farmeado, ni siquiera te digo fideado, te digo farmeado, te la regalo, porque honestamente te deletea prácticamente. Caitlyn después de su segundo o tercer ítem ya con un básico te pega un crítico y te baja tres cuartos de vida prácticamente y sos un tirador, y no es factible, digamos, salirse de un básico, es decir, una cosa es esquivar un skillshot o lo que sea y otra cosa es un básico. Entonces es bastante difícil, y convengamos que Frontline de alguna forma no le va a faltar a las chicas de Edelweiss, porque ahí Pinku está llevando su Nautilus, así que les va a dar bastante posibilidad en este sentido. Gangplank también, si anda por ahí Mr. Regulus, nuestro querido amante del pirata, él siempre dice, bueno, el efecto Gangplank no hace nada hasta que hace todo. Entonces, bueno, efectivamente, Gangplank tiene que poner un juego temprano no muy beneficioso, aunque sí puede serlo, depende del pokeo que logre conectar con sus barriles en fase de líneas, pero lo cierto es que después termina itemizándose y de repente pega muchísimo. Así que hay que tener bastante, bastante cuidado con esto. Exactamente, y bueno, como mencionabas antes también, su definitiva que puede lanzarla donde quiera, así que puede también contribuir a una linda teamfight que próximamente seguro estemos viendo.
Y bueno, gente, estamos ya empezando. Espero que hayan hecho sus apuestas ahí en el chat. Les recuerdo, esta es la semifinal. Mañana está la otra semifinal a las 21:30, que va a estar mi querida amiga Crono en mi lugar. ¿Y qué partidos tenemos mañana, Ceci? Mañana tenemos el encuentro otra vez, al mejor de tres, entre Rebirth e Isurus. Isurus llega en las mismas condiciones que Rising a este estadio de la liga. Rebirth llega justamente como Edelweiss. Pero bueno, cayó en una partida igualmente Rebirth, pero haber entrado como primero de grupo le permitió irse directamente a esta fase de semifinales para encontrarse con Isurus justamente. Y veremos qué sale de ahí, ¿no? Porque los resultados de esta próxima partida y de la que venga, si es que se da, y de los encuentros de mañana, vamos a tener los finalistas de la semana que viene, Ceci. Exactamente, se vienen por fin las finales, chicos. La verdad que las esperamos con ansias. Ha sido una liga espectacular, muy muy buenos partidos que hemos visto, buenos equipos de revelación también, muchas jugadoras nuevas, así que felices de que esta liga siga creciendo y que sea un ambiente cada vez más cómodo para las jugadoras. Preguntan por ahí en el chat si hay partido de tercer y cuarto puesto. No lo tenemos previsto. En general siempre dejamos abierta la posibilidad que haya tercero y cuarto puesto, pero en realidad tenemos que verlo con los equipos fundamentalmente, porque bueno, también pasamos las fechas, digamos, hubo un par de temas en el medio, así que todavía no está previsto, pero si llega a darse la situación lo vamos a estar avisando en redes igualmente. Perfecto, entonces bueno, nos vamos ya adentrando en la parte de carga. Y bueno, ¿qué vemos? A ver, ¿ves algo raro por acá en las runas o todo muy, muy común? Nada nuevo que reportar. Mira, la verdad que nada demasiado extraño. Vamos a tener Varus con Cometa, igual que Karma, así que va a ser una línea de full pokeo. Ari ahí con su aumento glacial, qué rápido que salió la partida, no llegué ni a mirar la runa. Tal cual, eso te iba a decir, ¿qué pasó? Salió muy rápido la partida, realmente parece que nadie quiere esperar en este momento, así que te dejo el análisis para después, Ceci, porque no me quedé con las ganas. Totalmente. Bueno, empezamos nomás entonces esta segunda partida de este BO3, gente. Y hacemos la presentación rápidamente por si alguien... PC veladora tenemos, sí, me imagino, porque nada de tostadoras acá. Del lado rojo superior derecho tenemos a la escuadra de Edelweiss, a Javan en el carril superior con Gangplank, a Inati en la jungla con Elise, a Blux en el carril central con Veigar, y en el carril inferior tenemos a la dupla Puffy y Pinku con Kaylin y Nautilus respectivamente. Perfecto, y del lado izquierdo azul tenemos a las chicas de Rising, a Lumina en el carril central con Ari, a Mérida y a Mew en el carril inferior, esta vez con Varus, y Karma en el carril superior a Valuxita con Mordekaiser y Jungla a Cookie Express con Olaf. Efectivamente, bueno, esta vez un comienzo más tranquilo, ¿no? Del que tuvimos en la partida pasada. Ceci, las vemos cubriendo a 5 puntas. Lo tradicional, ¿no? Generalmente en las partidas de liga y sobre todo cuando son tan decisorias, porque en este momento la partida es absolutamente decisoria para las chicas de Rising. Las chicas de Edelweiss están un poco más tranquilas, ¿no? Pero realmente pueden hacerse con su pase, con su boleto a la final rápidamente. Exactamente, la verdad que empieza tranquilo el asunto, esta vez no se arriesga, no tenemos mucho... La verdad, mucha presión. Pinku ahí en el arbusto, cerca de Mew y Mérida, pero no se van a acercar por el momento. Y en el carril central quizá empiecen por ahí a darse un par de golpes, pero todavía no. Sí, la vamos a tener esta vez a Nati con Elise. Vamos a ver si logra aprovechar el potencial de diveo del personaje durante los primeros minutos de partida o no. Realmente está bastante consistente porque la botlane justamente tiene un tanque que puede aguantar bastante para un eventual diveo en el carril inferior. Vamos a ver cómo se presenta esto. Se me trabó un poquito ahí, como siempre, el espectador en el minuto 2:07. Estoy ahora Ceci de la partida. Perfecto, estamos coordinadas entonces. Bueno, Valuxita y Java que se están dando un poquito con de todo en el carril superior, pero tranquilo a la cosa. Mew y Mérida también metiendo algo de presión. Ya en el nivel 2 Puffy, así que se puede adelantar junto con Pinku un poquito más. Sí, bastante pareja la partida por ahí. Para ahora ahí veíamos un poco de intercambio. Puffy que recibe bastante daño por parte de Mew.
y de Mérida, pero esto no evita que farme, porque justamente aprovechando un poco del rango, sigue bastante tranquila en ese sentido. Ojo que la tenemos a Elise por el costado intentando entrar, pero detecta Vision ahí, la deja guardadita y se vuelve para su lugar sin entrar. Exactamente, me gusta que ya tenga el lente del oráculo instantáneamente, totalmente lista para identificar si la van a ver o no. Lumina, que también aprovecha un poco de visión ahí, se ve que tenía una sospecha de que andaba Nati. Y bueno, en el carril inferior por ahora muy tranquilo, recibió bastante daño Puffy, pero puede recuperarse tranquilamente y va con algo de ventaja en últimos golpes. Sí, guarda también ahí metiendo bastante daño a Mérida, presionando bastante la línea. De hecho, Puffy está en un tercio de vida justamente. Una línea distinta también tenemos en el carril superior, donde Baluxito está llevando la delantera en el coqueo, justamente porque vos fíjate que Java está prácticamente sin maná directamente, entonces va a tener que aflojar un poquito y va a tener que farmear un poco bajo torre. Exactamente, no podemos meter mucha presión y cuidado con el río y cuidado con la zona del dragón, que están ahí Olaf, que tiraba un hacha por ahí, pero no alcanzaba a Nati, que lograba huir. No buscan a Lumina. Tenemos, bueno, presión de parte de Veigar, pero no cae Lumina tampoco. Así que muy tranquilo el asunto. Sí, ahí le tira evidentemente todos los minions en la torre. Va Luxita a Java, que va a estar farmeando ahí de todas maneras. Está controlando bastante bien. La web no está haciendo mucho problema. Línea grabada por parte de Pinku, que conecta directamente sobre Mew, que recibe muchísimo daño. Pero ojo que queda en el medio parada Mérida, tratando de esquivar trampas a diestra y siniestra. Termina haciendo estuneada a Pinku, que recibe muchísimo daño. Curación por parte de Puffy para salvar a su soporte, que sigue metiendo bastante daño de costado, pero no cae nadie. Aunque sí se pierde muchísimo core, bastante, bastante importante. Así Pinku, quédate un poco guardada ahí de costado, porque Mérida te puede conectar una flecha y te puede llegar a cobrar. Cuidado que se viene Cookie Express, justito en el momento justo me parece que se la llevan a Pinku. Línea de grado por parte de Pinku que no conecta, pero llega Cookie Express de fondo, va a recibir muchísima sangre. Primera sangre entonces para la junglera de Rising esta segunda partida de la noche. Ojo, ahí Puffy, tené mucho cuidado. Hachazo ahí que no conecta por el destello defensivo de parte de Puffy, pero va a tener cayendo asesinato doble a favor de Cookie Express en esta partida. Bueno, me gustó muchísimo, la verdad, coordinación 10 de 10 ahí para la junglera Cookie Express. Me gustó muchísimo cómo llegó en el momento justo en el que el carril inferior de Edelweiss estaba súper bajo. Por supuesto que Mérida y Mew van a tener que vaquear de todas formas, pero lo van a hacer, no lo van a hacer sin antes poner un guard en el dragón, lo cual es muy, muy importante. Así que ya tienen una pequeña ventaja de visión por ahí, porque ya está el dragón de las montañas en la grieta. Sí, guarda recién ahí también en el carril central, no conectó ahí el Chano excelentemente, tenía que utilizar su destello de manera defensiva. Lux, que quedó en casi, no sé, 2 de vida más o menos, justo recién estaba por decir que había recibido muchísimo daño, pero no había utilizado su destello, que lo tenía guardado por algún problema como estos que se dio recién. Excelente, el Chano que conecta a Lumina por debajo. Ojo ahí los lobos que te van a terminar ejecutando, Nati, no, pero termina zafando justito en muy poca vida la junglera de Edelweiss. Así que bastante fuerte la partida, pero esta vez el dominio, por lo menos en este momento, de la mano de las chicas de Rising. Exactamente, vemos un poco de cambio. Ojo con una de las placas que sacan las chicas de Edelweiss en el carril inferior. Se iba adelantando un poquito Java también. Decide ya vaquear porque Balucita la percibe un poquito más, quiere pushear. Pero bastante peleado, la verdad que bastante peleado, y no vemos tanta diferencia por ahora en farm, y bueno, en muertes por ahora Cookie Express es la única beneficiada. Sí, a ver, realmente era lo que estábamos pensando, ¿no? Que por ahí el momento inicial de la partida, ojo, ahí Cookie Express metiendo muchísimo daño sobre Blues, que termina defendiéndose con su stun. De todas maneras, este Olaf todavía es nivel 4, es decir, no tiene disponible su definitiva, su Ragnarok, para poder escaparse del CC, que le va a ser bastante útil frente a esas situaciones más adelante. Pero bueno, ojo lo que decíamos, que la composición de Rising tiene un juego temprano más favorecedor, y es lo que están tratando de explotar de alguna manera. Exactamente, en sí lo sabíamos que esto iba a pasar, claramente que iban a tener un poquito más de ventaja al iniciar. Vemos bastante diferencia en farm por parte de Puffy, quien está más o menos 10 últimos golpes de más contra Mérida, que bueno, tiene todos los minions encima y sin su soporte por el momento, que está ayudando a Cookie Express, que parece que se va a llevar el primer dragón. Sí, guarda también que, bueno, Puffy está un poquito por arriba en últimos golpes. Primer dragón, como bien vos decías,
Ceci se va entonces para la chica Raze, mucho daño, conecta ahí Lumina, está muy fina con los corazones abajo de torre. Blux va a tener que evaluar un poco su posicionamiento para no recibir tanto daño, porque justamente mira que está en coma y no tiene ya su destello. No, no conectó, ahí utiliza su definitiva, pero termina haciendo un destello y va a caer finalmente uno por uno. Parece que estamos repitiendo lo de la partida pasada, pero al revés esta vez. Esta vez es Lumina la que tira todas las skins y no conecta ese primer corazón, pero ya entregada al todo por el todo, decide tirarse para adelante igual y quemar su destello para cobrarse la vida de Blux, que termina cayendo y que no cuenta con su teleporte en este momento. Exactamente, me encantó ahí la iniciación. Realmente Lumina. Y tenemos también iniciación del Heraldo de la Grieta por parte de Edelweiss, que parece que no van a recibir respuesta alguna. No, esto es lo que tiene que tener mucho cuidado justamente Rising, porque de alguna manera tiene que proteger estos objetivos neutrales que le pueden ayudar a cerrar la partida más rápido, porque si la partida justamente se extiende, y se extiende mucho, va a ser difícil sostener la ventaja, porque la composición de Edelweiss justamente es bastante fuerte para el juego tardío. Exactamente, que bueno, vamos a empezar a ver esta diferencia de minutos nada más, por supuesto. Mientras tanto vemos al carril inferior rotar, al carril superior pushear un poquito más, ver si pueden sacar una placa, a menos que llegue Baluxita, por supuesto, a defender el terreno. Sí, sí, hay que tener bastante cuidado. Vamos a ver cómo va avanzando esto. Bueno, el primer dragón igualmente se fue para las chicas de Rising, así que ahí lograron hacerse de este primer objetivo, por lo menos. Pero bueno, el heraldo fue para las chicas de Edelweiss. Vamos a ver a dónde lo tiran, si logran hacer lo de la vez pasada, que fue lo típico o lo ideal, ¿no? Que es bajarle tres placas a la torre, tirarlo para llevarse la primera sangre de torre justamente antes del minuto 14. Estamos recién minuto 9:26 de la partida, así que todavía hay tiempo. Exactamente, viene tranquilo el asunto, por supuesto. Ahora Nati, que quiere llevarse la bonificación azul, en este caso lo va a hacer tranquilamente, mientras que Cookie Express hace cargo de la visión con el escarabajo. Y en el carril inferior un par de traderos por ahí, tranquilo, por parte de Java y Mérida. Sí, a ver, de alguna manera tienen que lograr explotar la ventaja pronto las chicas de Rising, porque la partida va a ir avanzando y obviamente Edelweiss, a diferencia de la partida pasada, no está apurado por arrancar. Ojo ahí, porque Lumina recibe un poco de daño por parte de Blux, que le conecta ahí su stun. De todas maneras, Lumina tiene disponible su definitiva, no así su destello. Está con aumento glacial, también recordemos eso, las dos están con aumento glacial, así que después esto va a ser de mucha ayuda justamente en pelear equipos para conectar habilidades. Así es, bueno, veíamos el carril inferior de Edelweiss retroceder finalmente a merced de Baluxita, que está farmeando bastante tranquila, lo cual sería un gran problema dejarla farmear, pero Gangplank por el momento lleva superioridad de farm al mismo tiempo, así que no tiene de qué preocuparse. También decide retirarse del carril inferior, dejando a Mérida y a Mew totalmente solas. De momento la partida bastante tranqui, como vos bien decías, los últimos golpes están bastante parejos, el marcador también. Hay apenas una diferencia de 200 de oro, la están castigando un poquito ahí a Java en el terreno inferior, pero ojo que Lumina inicia directamente en respuesta al stun y se escapa perfectamente con su definitiva y mete un poco de daño, pero ojo porque va llegando Cookie Express de costado para poder auxiliarla, aunque no conecta ese hacha ahí. Se escapó bastante bien Lumina realmente. Respondió la iniciación de Blux directamente con un charm que conecta y bueno, tiene que utilizar su definitiva de manera defensiva. Exactamente, me encanta como Cookie Express llegaba y definitiva de Mérida. Ojo, ahí recibe muchísimo daño las chicas en el carril inferior, va a caer Puffy a manos de Cookie Express, que está en racha justamente 3-0 ahora la junglera de las chicas de Rising, que está teniendo una partida mucho mejor que la anterior. Y la verdad que sí, va muy muy bien. Mientras en el carril superior vemos a Java y a Baluxita darse con todo barril. Tenemos definitiva parte de Baluxita. Ojo que recibe mucho daño, llega Nati de costado para poder ejecutarla y termina cayendo entonces Baluxita a manos de Java. Lo que iba a ser el 1 versus 1 no terminó siéndolo porque llegó la junglera para auxiliar ahí en el medio. Pero de paso, Rising aprovecha para ver si logra hacerse de esta primera sangre de torre. Vamos a ver si logran hacerla caer o no, porque justamente ya está próximo a salir el dragón y es un objetivo que va a haber que pelear. ¡Oh! Imparable mío, por es parte esto de
este Olaf que va a terminar cayendo. Va a terminar cayendo también Mew a manos de Blux. Un poco de overextend ahí por parte de las chicas de Rising, que terminan no logrando lo que querían, que era llevarse esa torre, porque cae, queda en uno en una placa justamente. Ojo, ahí Lumina, que inicia directamente sobre Nati, le mete muchísimo, muchísimo daño. Va a terminar utilizando su destello de manera defensiva y se va a escapar. Sí, se escapa finalmente, pero ¿a qué costo, no? Ojo igualmente que en el carril inferior las chicas de Edelweiss se hacen el dragón sin mucho problema. La verdad que fue tremendo. Bueno, acá Rising queriendo tirar la torre del carril inferior, que les costó muy, muy caro, la verdad, un par de bajas. Mientras tanto, Blux aprovecha para limpiar la ola del carril central. La estunea efectivamente a Lumina. Tenemos, ay Dios mío, una presión increíble. Veíamos el Hextech también encima de Lumina para ralentizarla un poco, pero no se la lleva esta vez. Es increíble, la verdad, la presión que meten ambos equipos y cómo de a poco Edward se va recuperando. Va a tener que tener mucho cuidado Lumina, justamente porque recién Blux no tenía disponible su definitiva, pero ese mismo combo con su definitiva disponible le puede llegar a costar la vida. Así que va a tener que tener bastante ojo en el posicionamiento para no volver a caer en ese stun justamente cuando Blux tiene su definitiva disponible. Ahí va quedando Blux un poco peligrosamente, pero se termina alejando un poquito para no comerse justamente ese charm otra vez. Y bueno, vamos viendo cómo avanza esta partida. Recién realmente el error que tuvo Rising en el carril inferior de quedarse empujando esa torre a todo precio les costó la racha de Olaf, que cae a manos de Puffy, que venía un poco por detrás en la partida porque todavía no había podido sacar ninguna muerte porque había caído de hecho dos veces, así que le sirve bastante. Ojo ahí Cookie Express en el bush, que se va a encontrar de cara directamente con Nati, le va a meter muchísimo daño. Ragnarok activado para no quedar ceciada, ni es logueada por nada, va a terminar finalmente con 11 la vida de Nati. Está muy fina Olaf en esta partida, jugando con toda la agresividad que puede, pero ojo ahí Pingu, que inicia directamente sobre Cookie Express, le mete bastante daño finalmente definitivo por parte de Gangplan para cubrir un poco la retirada y se termina desarmando la pelea. Lo que es esto, no se dejan respirar ni un segundo. La verdad que terminamos con una cosa, iniciamos con otra. Podemos llegar a ver también un heraldo por ahí por parte de las chicas de Rising. Y sí señor, lo van a iniciar frecuentemente. Puffy, que está lista ahí, no sé si va a intentar robarlo, quizá con Pingu ahora que se acerca también, ya lo veremos. Sí, vamos a ver si Rising puede hacerse esperaldo, que lo está liquidando bastante, bastante rápido. Pingu de costado, soñando un poco, pero tiene misión. Ojo, línea de dragado que conecta por parte de Pingu. Pingu recibe muchísimo daño, tiene que utilizar su destello de manera defensiva, pero lo importante es que ese dragado se lo llevan. Ojo ahí, que tira su carga a las profundidades de Nautilus, que termina conectando sobre Cookie Express, que va a terminar cayendo. No, no va a terminar cayendo, pero recibe mucho daño. Nati, que se cobra la vida de Lumina. Puffy, que está en muy poca vida. Ahí va Luxita, mientras tanto, que intenta cobrarse la vida de Puffy. Vamos a ver si llega a hacerlo. Ahí finalmente termina cobrándose la vida de la tiradora de héroes, pero cae a manos de Blux en esta pelea que parece que no terminaba más, Ceci. Es una cosa eterna, la verdad que se dan con de todo, me encanta. Vemos muchos... Por supuesto, el destello por parte de Caitlyn, por parte de Mordekaiser. Vemos, bueno, algunas bajas también. Y la verdad que se empezó a emparejar un poquito la cosa, ¿no? Ahora en muertes estamos iguales, algo de superioridad en oro por parte de Edelweiss, así que está cada vez más peleado. Java, que está en el carril superior, limpiando un poquito los minions, viendo si tira, finalmente decide retroceder. Lo mismo que Blux, así que tranquila ahora sí la cosa después de esta hermosa teamfight que acabamos de ver. Sí, tal cual. Se empieza a centralizar un poco más el dominio de Edelweiss porque la partida va avanzando y a Rising se le está complicando un poco de alguna manera. Tienen que tratar de aprovechar como puedan los momentos que les quedan de partida. Pingu está bastante ofensiva realmente, está bastante protectora del resto de su equipo. Tuvo iniciaciones bastante, bastante buenas hasta el momento. Así que creo que eso también va a ser un problema para las chicas de Rising a medida que vaya pasando la partida. Totalmente, por supuesto que vamos a ver a Edelweiss un poquito más agresivo en este juego tardío, justamente de a poquito, porque bueno, hay que recuperar, hay que retomar por supuesto, y a 50 segundos nada más del dragón de las nubes, que ya empiezan a tantear un poquito la visión por ahí,
Y Rising ya está dispuesto también a tirar el heraldo de la areta en el carril central. Sí, heraldo en el carril central de Barcelona. Sí, pero bueno, línea de grado conecta a Pinku y definitiva también sobre Meu. Pero Lumina también la conoce rápidamente la vía de Pinku, que la desaparecen ahí en el medio. Ojo que no termina de caer igualmente la torreta del carril central. Mientras tanto, Baluxita le mete muchísimo daño a Java directamente. Pero ojo que también responde con bastante daño Java y deciden tirarse un poco para atrás las dos. Ojo ahí que Java todavía no tiene su definitiva disponible, así que va a tener que mirar un poco de lejos cómo sigue la cosa. Exactamente, la verdad que por ahí lo más complicado acá es el tema de que Mordecai se recupera vida rápidamente. Esto es lo que le dificulta la cosa a Java para poder iniciar una linda pelea como veíamos recién. Ya Mordecai se la retrocedió, se curó instantáneamente y no quedaba otra que retirarse. En el carril central vemos bastante acción también, Nati y Puffy adelantándose a poquito, y tenemos a Mew y Mérida tratando de defender la torre. Sí, ojo que se están haciendo ya el dragón prácticamente... sin contestación, justamente porque Nati está del lado superior de la grieta en este momento. La van a intentar cazar, parece Baluxita a mitad de camino. Efectivamente le mete muchísimo daño, Baluxita se tira para atrás y termina escapando muy bien de las garras tanto de Java como de Nati, que igualmente logran hacerse de la segunda torreta del carril superior. Exactamente, cuidado, ahí tenemos una pequeña ventaja en torres esta vez para Edelweiss, además de oro. Así que todavía no se ha dicho. Despejo ofensivo en línea de dragón por parte de Pinku, que también utiliza su cronómetro rápidamente, y Nati que se cobra la vida de Mew. Así como que no quiere la cosa, la vieron mal parada ahí, le engancharon todo lo que podían. Y bueno, varios recursos destinados, pero se cobran la vida finalmente de este soporte que les está haciendo más con dolor de cabeza, ¿no? Con su pokeo, con su slow también constante. Está siendo muy protectora de Mérida justamente, y le sacan ese elemento ahora para poder defender la torreta del carril central. Exactamente, ya no le va a quedar otra a Mérida que retroceder finalmente sin su soporte. Pero lo mismo van a hacer acá y las chicas de Edelweiss finalmente en el carril superior, es donde por ahí deciden no hackear por el momento. Baluxita ahora sí y Java retroceden luego de un par de tiros, de limpiar un poquito la oleada. Sí, verdaderamente una partida que se empieza a decantar nuevamente para el lado de Edelweiss con una diferencia de 3,5 de oro hasta ahora. No es una diferencia absoluta, recalquemos que Rising de todas maneras tiene en su poder dos dragones, así que vamos a ver cómo va avanzando el dominio de los dragones en lo que vaya de la partida. Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo la partida en los minutos que siguen, Ceci. Exactamente, por ahora ganando algo de visión, en este caso Pinku, Puffy que se acerca, por supuesto, bien a dúo y queriendo tirar ya la torre del carril central. Ojo, pero Mérida y Mew siguen directamente ahí sobre Pinku, le mete bastante daño, pero está medio duro ese Nautilus que se termina yendo directamente, aunque Mérida remata con una flechita ahí de lejos y le baja bastante, bastante la vida, pero sin demasiado costo igualmente porque no cae ninguna en esta pequeña pelea. Exactamente, teníamos teleportación por parte de Blux, que no sé si fue muy efectiva en este caso, la verdad que no llegó a tiempo para el momento de tensión. Por ahora quieren bajar el carril central como sea. Blux mete mucha presión, Cubi Express que va por el costado, y a ver si las agarran Puffy y Blux ahí a Cubi Express, ¿eh? Sí, igual porque Baluxita termina defendiendo esa torre, pero se come el charma ahí Blux, se recibe mucho daño de Rangano por parte de Olaf, que termina cayendo a manos de Pinku, no logra cobrarse la vida de la carrilera central, y Baluxita que también recibe mucho daño y va a terminar cayendo a manos de Java ahí con su definitiva bajo torre, pero doble destello para las carrileras superiores, ojo ahí. La verdad que vimos mucho destello utilizado acá, muy complicado el asunto, sigue con ventaja Edelweiss, que bueno, se está recuperando un poquito, ¿no? Con Java, con Nati. Nati me encantan las escapadas épicas que hace, o sea, siempre se va con 0,5 de vida, pero logra escapar, es increíble. Mientras tanto, en el carril central, muy seguimos viendo presión. Realmente, Nati. De todas maneras, bueno, la vemos a Java que ya está empezando a meter un poco más de presión, está empezando a pegar un poco más justamente. Y vos fíjate que así como quien no quiere la cosa, ya tiene 200 últimos golpes este Gangplank. Y sí, totalmente mucha superioridad en farm por sobre Mordekaiser, además de dos muertes, ya 400 de oro es la recompensa si te llevas a ese Gangplank. Así que va a estar muy interesante acá la cosa.
Veigar y Nati que se llevan finalmente el escarabajo, un poco más de visión por ahí en la zona del río, porque estamos a un minuto del tercer, del cuarto dragón, mejor dicho, de la partida, el dragón de las nubes. Sí, que podría ser el tercero justamente para las chicas de Rising, o el segundo para las chicas de Edelweiss. Vos hablabas hace un rato de lo que se curaba Mordekaiser, bueno, evidentemente es algo que también Java tuvo en cuenta, y ya sacó su espada del verdugo justamente para cortarle un poco la curación ahí y poder hacer un 1-1 más cómodo para ella a medida también que iba avanzando la partida justamente. Exactamente, acá es donde saca algo de ventaja, por supuesto, y guarda con la zona del dragón porque faltan 25 segundos y estamos todos expectantes ahí listos a que salga. Sí, realmente el dominio sobre los dragones puede ser una ventana más para Rising. Ojo ahí que Guppy se está desposicionando, está quedando de frente junto con Pinku y con Java, va a recibir mucho daño por parte de Nati que va a terminar cobrándose la vida entonces de la junglera. Y ahora parece que sí, que este dragón se va para las chicas de Edelweiss sin jungla, ¿eh? Podría haber un robo igual, no te digo que no, pero está un poco más difícil. La verdad que está complicado, porque Mérida sola no creo que se quiera acercar. Vemos iniciación por parte de Nati y junto con Blux me parece que sí van a eliminar muy tranquilas este cuarto dragón. Maluxita que se cobra la vida de la torreta del carril superior y empieza a traer fuerte con Java, pero recibe muchísimo y termina cayendo a manos de Java. Ahora sí, qué efectividad esa espada del verdugo y ya minuto 23:37 de la partida. Mi viejo Gunplan ya no es lo que era, ahora está pegando bastante más, hay que tener mucho cuidado, ya tiene su espada de la Trinidad terminada, tiene su saqueador de esencias también, digamos, está bastante fuerte este Gunplan ya, y Baloxita tiene que darse cuenta que no puede irle a un 1v1. Exactamente, necesita ayuda, sí o sí, guarda con Wookiee Express y Pinku que logra escapar finalmente, no tenemos iniciación por el momento, y Gunplan que quedó solo ahí, Sí, ojo ahí que Gunplan está solo, pero parece que no le importa mucho. Bueno, aparte recordemos que tiene su naranja para escaparse si llega a comerse algún CC o algo por el estilo. Así que no tiene mucho problema. Y la vamos a ver a Java ahora sí entrando a hacer lo que hizo la partida pasada, que fue empezar a flipullar en solitario, porque ya está lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Realmente no... O sea, supo esperar con paciencia al momento indicado de la partida para poder sacar la ventaja. Y ya la diferencia de oro se está abriendo cada vez más, Ceci. Y sí, muy notoria, la verdad, que ya estamos también igualados en objetivos. Muy favorable para Edelweiss esta partida. Rising, por supuesto, que todavía tiene oportunidad, pero la diferencia de oro es cada vez más notable. Sí, guarda ahí, bueno, Mérida metiendo un poquito de daño de costado, Mew que pega también un poco, pero queda muy expuesta la línea de dragón que conecta Pinku, Mew que recibe muchísimo daño, tiene que utilizar su destello, mientras tanto, Cookie Express metiendo un poco de daño, cae en la corrupción por parte de Mérida, recibe Puffy muchísimo daño, pero termina escapándose con un uso bastante fuerte de su E, Pinku que se tira para adelante sobre Baluxita, que recibe daño, pero no termina de caer, Lumina queda en el medio, justamente el stun de Vega logra irse con su purificación. Ojo Puffy que está recibiendo muchísimo daño, pero se escapa, parece que sí que se va a escapar en muy muy poca vida y muy poca vida también esa torre del carril central que no termina de caer nunca, Ceci. Ay, 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 esa torre es la más codiciada, mirá lo que tiene, 0,5 de vida esa torre, pero no cae por el momento. Blux que metía presión, no la quería dejar escapar ahí, pero sí, logra maquear. Entonces las chicas de Rising caen en una trampa también Lumina. Guarda a Blux ahí que no tiene maná y está tradeando fuerte. Lumina que le mete todo el combo completo. A Blux que no termina acordándose su vida y llega Pinku de costado con ese Nautilo que no le importa demasiado la cosa, soñando ahí para que no sigan acosando a Blux. Y llega Puffy de paso también para farmear lo que quedaba y meter un poco de presión en ese carril central. O sea, están a punto de vaquear y aún así siguen presionando a full, es tipo wey ya, o sea, es una cosa que no paran, de verdad, me encanta cómo meten presión todas las chicas con esa torre que está, pero nada, a un básico de caer me parece ya, y Puffy custodiándola junto con Pinku, me encanta. Sí, guarda cadena de la corrupción por parte de Mérida que le mete muchísimo daño a Puffy, que esta vez no va a terminar de zafar, va a terminar cayendo. Pinku que también se cobra la vida de Mérida, Cookie Express que nuevamente se lleva la vida de la tiradora de Edelweiss, pero queda muy desposicionada en el medio entre Java y Pinku y va a terminar cayendo a manos de este Gunplan que sigue sacando ventaja definitiva por parte de Gunplan que se va a cobrar la vida de Meuno, se termina escapando por muy poquito, ojo que se le engancha con el parlay ahí en la cara de esa Karma y nuevamente Gunplan que está brillando. Está
Ay, 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 Java está totalmente on fire. Me encanta, bueno, full y temizada, como veníamos diciendo. La verdad que ya no le tiene miedo a nada. Pinku aún con baja vida, se adelanta igual, por supuesto que sí. Blux lo mismo, ayudan a sus compañeras a tirar finalmente la torre codiciada del carril central. Pero ahora sí, por supuesto, van a vaquear, no se van a sobreextender mucho más. Sí, la verdad que muy buena partida está jugando Java, que ya está entrando, bueno, ya está a nivel 16 directamente. Vos fíjate que ya va 5-0, de hecho tiene 700 euros de recompensa, es la cabeza más buscada en esta partida ahora, pero también la más difícil de llevar, porque vos fíjate que tiene muchísimo daño, se cura, tiene movilidad, entonces es bastante, bastante difícil enfrentarse con este Gangplank ahora. Y totalmente, la verdad que bueno, supo hacerse muy superior tanto en asesinatos como en últimos golpes. La verdad que notamos mucho la diferencia de oro y los ítems. Y bueno, Edwise que de a poquito está tomando muchísima remontada acá, ya queriendo este tercer dragón para cualquiera de los dos equipos, porque en 20 segundos tenemos el dragón de las nubes. Efectivamente, dragón de las nubes, entonces en muy poquito tiempo ahí limpiando visión y colocando a su vez visión todas. Ojo, ahí iniciación por parte de Pinku directamente que le fuerza el Ragnarok a este Olaf que ha recibido muchísimo daño. No conecta esa flecha, pero termina finalmente yéndose muy muy poca vida luego de la definitiva por parte de Puffy, que no se cobra la vida pero la saca de pelea a Cookie Express, y esto va a hacer que este dragón efectivamente se vaya para las chicas de Edelweiss. La verdad que me encanta esta partida, es lo más en show, porque se están peleando a cada rato, es justo lo que todos queremos ver, es así, increíble cómo nos paran con las peleas, en este caso lo iniciaba Pinku con Nautilus, queriendo buscar, bueno, justamente podía vaquear Lumina en el carril inferior, por supuesto, oculta por ahí, y parece que van a querer tirar de a poquito el carril inferior. Guarda, a menos que llegue Cookie Express. De nuevo el Nido de Dragón que conecta por parte de Pinku. Y un Cocoon por parte de Nati que la deja inmovilizada nuevamente a este Olaf que no contaba con su Ragnarok ya, entonces va a terminar cayendo a manos de Pinku, que realmente está super clean en esta partida con ese Nautilus. Ojo, ahí Blux metiendo muchísimo daño sobre directamente Meu, que recibe, queda muy muy poca vida, justamente le tienen que ir a cubrir la ulti, no la enganchan ahí justamente de costado en una de las nueve colas, erra su línea de dragado Pinku, por suerte para las chicas de Rising, porque si no, evidentemente era muerte para alguna de ellas. Pero lo que sí termina cayendo es este inhibidor del carril inferior. Y ya tenemos más de 10k, 11k de diferencia de oro en favor de las chicas de Edelweiss, sí. Y la verdad que muchísima, muchísima ventaja. Se van adelantando un poquito Rising, se van poniendo agresivas, por supuesto, no se van a rendir. En este caso tenemos al Barón Nashor, Balucita que también se adelanta un poco sola, quedaba ahí a la merced de Puffy. Caía en una de sus trampas finalmente, Gangplank que decide retroceder. Y nos vamos acercando a la zona del Barón Nashor, por lo menos a poner visión por ahora. Sí, tal cual. Un Baron que va a ser seguramente peleado por las dos escuadras, porque realmente en este momento Rising no está en posición de dejar que se hagan ese objetivo las chicas de Elba, exactamente porque tiene el nivel del carril inferior abierto. Pero ojo ahí, porque justamente el tener caído este inhibidor y la presión que van a ejercer los super súbditos que ya están llegando a la base, va a hacer que sea todavía más difícil para Rising poder concentrarse en la defensa de ese objetivo. Exactamente, pero bueno, vemos un poquito ahí de rastreo en la visión. Edelweiss que parece querer este Barón Nashor, sí señor, porque lo inician, pero están cerca las chicas de Rising. A ver qué pasa acá. Bueno, veremos entonces con qué nos encontramos. Ojo ahí porque están limpiando bastante visión ambas escuadras. Parece que Edelweiss se va a animar a empezar este Barón Nashor. Ojo ahí porque, bueno, Pinku va a estar soñando fuerte junto con Blux, justamente mientras Nati está tratando de bajarle vida a este Barón Nashor. Puffy también de costadito. Uf, queda enganchada ahí en el aturdimiento. Directamente Lumina que va a caer a manos de Puffy, que rápidamente se dio vuelta para conectarle su definitiva y descontar directamente a la carrera central de Rising. Finalmente Barón entonces para las chicas de Edelweiss. Ay, Dios mío, Edelweiss está totalmente a full, no paran un segundo. Me encanta, fuerzan ahí a Cookie Express a utilizar su definitiva, a utilizar su
su destello también, ambos recursos, solamente para escapar. Lamentablemente no le quedó otra a Cookie Express. Sabe que puede caer ante el gancho de Pinku. Y guarda porque se le viene la presión finalmente por el carril central por parte de Edelweiss. Sí, ojo que va a ser una presión muy difícil de contestar. Ya justamente demasiado diferenciador o demasiada diferencia en la itemización, en el daño justamente. Intenta Mérida pelear un poco de costado, cadena de recursión que conecta, pero termina recibiendo mucho daño. Ojo, ahí Lux que va a terminar cayendo finalmente. Nati que tiene muy poca vida también se acabó entonces para Lux a manos de Baluxito. Ojo, Lumina ahí que está recibiendo muchísimo daño, pero se termina yendo para atrás con su definitiva, aunque no alcanza y termina cayendo nuevamente. Ojo, Pinku ahí también que inicia en forma directa con línea de dragado sobre Mérida que termina cayendo, cae la primera torreta de Nexo, cae la segunda Ceci, ahora sí Pinku queda ahí parada como una guardiana de sus compañeras para que logren hacerse del Nexo. ¿Y qué tenemos, Ceci? Tenemos GG, well played, victoria, partida y partido para Edelweiss. Finalmente, primer finalista de esta segunda edición de la Liga Valkyria, se nos va entonces Edelweiss directo, derechito e invicto a la final, Ceci. Exactamente, las vamos a estar viendo la semana que viene ya en la final. La verdad que un equipazo, muchísimas felicitaciones para las chicas por llegar hasta esta instancia. Por supuesto que a Rising también, porque dieron pelea, claro que sí. Y llegar a semifinal no es poca cosa, así que muchas felicitaciones para ambos equipos. Sí, tal cual, la verdad es que muy bien jugado por parte de los dos el haber llegado a esta instancia justamente. Tengamos en cuenta que arrancamos con 14 equipos, así que el hecho ya de estar entre los cuatro primeros habla muy bien de las cuatro organizaciones que aquí están justamente representando. Y bueno, verdaderamente Elba es una campaña excelente en esta segunda edición de la Valkyria también, que llega invicto a la final. Y bueno, mañana tendrá que ver quién es su contrincante, ¿no? De lo que suceda entre Rebirth y Surus. Exactamente, mañana también a las 21:30 vamos a tener el BO3, Best of 3, mejor de 3 entre Rebirth y Surus, así que los invito, en mi lugar va a estar nuestra querida Cronopia, así que no se la pueden perder. Sí, tal cual, va a estar bastante, bastante fuerte el encuentro que venga mañana, justamente este BO3. Igual que tuvimos hoy, ¿no? Un encuentro al todo por el todo, realmente donde se lucen las jugadoras y hacen lo mejor que pueden hacer para lograr hacerse la victoria justamente. Y bueno, tenemos ya entonces definido este primer finalista de la liga, finalista invicto, ya nos ha pasado en alguna que otra oportunidad justamente, y mañana veremos qué sucede entre Rebirth e Isurus, así que los invitamos a los que están apoyando a él, justamente a ver quién va a ser el contrincante de su equipo preferido mañana a partir de las 21:30 hora argentina. Veremos, gente, qué va a suceder. Se les agradece muchísimo la compañía, a todos los que estuvieron ahí en el chat apoyando a los equipos, comentando y demás. Los esperamos mañana a partir de las 21:30. De todas maneras, les comentamos que mañana, si quieren ver más contenido de ligas, tenemos la final de nuestra liga Dawnfire Next a partir de las 16 horas en un mejor de 5 entre Toxic Viper y Sirocco, así que vamos a tener partidas bastante, bastante interesantes. Otro finalista invicto, Sirocco, ahí que llega a la Liga Next. Así que a partir de las 16 horas vamos a estar acá con bastante contenido fuerte de ligas y a partir de las 21:30 vamos a arrancar con la Liga Valkyria. Yo soy Lady Mufa, me despido. Gracias, Ceci, por tu casteo. Nada, Ceci, muchas gracias por tenerme acá una vez más. Muy buenas noches para todos. Recuerden venir mañana a 21:30. Nos estaremos viendo mañana. Entonces, gente, muchísimas gracias por todo y nos vemos mañana.